Señoras, señores, saludos, bienvenidos un año más a esta carrera oficial que Canal 54 les ofrece en directo desde la calle Real de Pozo Blanco, cofradía de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la Borriquita, y como ven, los primeros nazarenos entrando en esa carrera oficial 2017. Como ven, firmando en el palquillo de toma de horas. Estábamos dudando porque hace 5 minutos escasos, lo cierto es que la cofradía se encontraba todavía a un buen trecho del lugar donde estamos en esta carrera oficial. Como le decimos, y la verdad es que, como decimos, por Pozo Blanco se han dado muchísima bulla. Como ven ahí entrando, al fondo de sus imágenes, la primera cruz de guía de nuestra Semana Santa. Cruz muy original, de palma trenzada. La cofradía organiza tradicionalmente un taller precisamente de trenzado de palmas, y como ven ustedes también lo que en otras cofradías serían los faroles de acompañamiento de esa cruz de guía, pues en esta también son estos aditamentos de palma rizada. Como ven ustedes, auténticas obras de arte de la artesanía cofrade, llevados por hebreas. La verdad que, bueno, lo llevo diciendo muchísimo tiempo, muchos años. Las hebreas, una figura que se está recuperando en nuestra Semana Santa. Muchas las niñas e incluso mujeres o chicas que se deciden a vestirse de hebrea. Recordamos algunos años que la verdad era una visión, por desgracia, bastante penosa, el ver esta procesión prácticamente sin ninguna hebrea. Estamos retransmitiéndoles, como decimos, en directo. Florencio Herruzo en la continuidad, Javier Moreno, operario de una de las cámaras, la cámara de la tribuna de carrera oficial, y Antonio Arévalo, que les habla a los comentarios y también con la cámara. Mucha gente en esta carrera oficial de este Domingo de Ramos, porque la verdad es que está haciendo un día absolutamente primaveral, como corresponde a la época del año, pero si me apuran, de primavera pasadita de temperatura. Hace casi calor, ciertamente. La cruz de guía que está ahí parada en la entrada de la carrera oficial. Pueden ver al fondo de la imagen la fachada del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Por cierto, tenemos que hacer referencia a una campaña que ha comenzado hoy, precisamente del Ayuntamiento, porque uno de los problemas que surgen no solo en Pozo Blanco, sino en muchísimos lugares en Semana Santa, es que lógicamente el público, mientras está esperando el paso de los cortejos procesionales, pues habitualmente está comiendo pipa o cualquier tipo de frutos secos, y la verdad es que
que se queda todo pues, de aquella manera que dijimos, ¿no? Pues bien, el Ayuntamiento de Pozo Blanco ha lanzado una campaña. Hoy ha estado ya repartiendo bolsas de papel con el lema "Depende de ti", para intentar, en la medida de lo posible, preservar la limpieza de los lugares por donde pasa estas procesiones, porque, como decimos, la verdad es que en algunos momentos la vista era realmente penosa, como quedaba todo tras el paso de las mismas. Como les comentábamos hace un momento, pues la procesión se encontraba hace escasos 5 minutos, 10 minutos, se encontraba pues en la zona del antiguo casino, con lo cual pues ha tenido que pegar un arreón bastante notable, y lo que estamos viendo es que parece ser que el arreón ha sido para colocar la cruz de guía, bueno, que ya precisamente echa a andar de nuevo. Decimos, bueno, efectivamente, pues la entrada de cruz de guía estaba prevista para las 7:35. Y efectivamente, por muy poquitos minutos no se ha cumplido, por muy poquitos minutos, por 2 o 3 minutos. La cofradía infantil por excelencia de Pozo Blanco, una cofradía que se fundó en el año 52. La mayor parte de las cofradías de nuestra localidad son cofradías posteriores a la Guerra Civil, a pesar de que había alguna que ya estaba fundada de antes. Lo cierto es que la mayoría se fundaron inmediatamente después de la Guerra Civil, y si nos apuran, muchas veces después de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, los años del hambre no fueron precisamente unos años idóneos para según qué tipo de dispendios, y bueno, montar una cofradía pues tampoco es lo más barato del mundo, como pueden ustedes suponer. Es una cofradía que se fundó, como decimos, en el año 52, para que los niños evocasen la entrada de Jesús en Jerusalén. Ha sido tradicionalmente una manera de que los niños entren en la Semana Santa. Algunos, porque bueno, como decimos, la cofradía se fundó en el 52, pero ha sufrido, no sabríamos decirles si reorganizaciones, pero sí modificaciones en su estatus. Porque durante mucho tiempo la cofradía fue presidida por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Salesiano, y hasta el año 91 no se creó la primera junta directiva, digamos, independiente. La independencia total se asumió en el año 1998. Como decimos, ha ido habiendo variaciones. Antes era una procesión totalmente infantil. Con el tiempo se incluyó el hábito de nazareno con los colores de la cofradía. Como pueden ver ustedes, túnica de color blanco y fajín, cíngulo, capa y cubre rostro de color rojo, con la cruz de Malta de color blanco, para que los más mayores pudieran procesionar también.
De la misma manera, el traje de hebrea, que antes era privativo, como decíamos, de niñas, pues también se ha extendido a adolescentes, incluso mujeres adultas, con lo cual se asegura además su permanencia. La cofradía, que en los últimos años también ha sufrido, ha tenido un impulso importante. Con la inclusión de costaleros en el paso del señor de la Borriquita. Señor de la Borriquita, que por cierto, muy jovencito, en nuestra Semana Santa, creo que recordar que fue en el 2013, cuando vino a Pozo Blanco y se bendijo ese paso. O quizás en el 2012, recordamos que fue en el pregón de Emilia Castro Galvis, cuando hizo una auténtica declaración de amor cofrade a esa nueva imagen, como ella decía en su pregón: desde que te vi, sabía que iba a quererte. Y estamos oyendo muy, muy, muy de fondo el acompañamiento musical que acompaña a este paso. Agrupación musical de la Hermandad de la Soledad. Vamos a intentar, aunque parece que está lejos, vamos a intentar oír esos sones de Soledad. Pues como habitualmente se dice, hemos llegado prácticamente al chimpú. Era el final de una marcha, no se preocupen porque seguro que vamos a tener ocasión de oírlos más. Como ven ahí, una representación de la otra cofradía salesiana, la del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura, que cumple años en este 2017, 75 años de perdón en Pozo Blanco. Ahí pueden ver ustedes, describíamos antes, el hábito de los nazarenos. Ahí pueden ver el de las hebreas. Pretende ser una copia lo más fiel posible al traje tradicional de la mujer hebrea en la época de Jesús de Nazaret. Como ven, una túnica, colores muy claros, colores pastel, con un pañolón sujeto con una trenza, también de tela, y un fajín también de colores. Le dejamos con la agrupación musical La Soledad. No, ahora han quedado de nuevo en silencio. La comitiva está entrando por la calle Jesús. Ahí pueden ver una de las banderas, una de las insignias de esta cofradía, entrando ahora mismo en carrera oficial, como le decimos. La comitiva está entrando desde nuestra izquierda en este puesto de comentaristas, por la calle Jesús, enfilando esta carrera oficial, y una vez que se pase por el palco, pues directamente enfilará calle Andrés Peralbo hacia arriba, hasta la plaza de los Padres Salesianos, para entrar en su iglesia, en esa capilla de los Padres Salesianos. Como ven ahí, la Junta de Gobierno. Ahora sí, oímos de fondo una levantada del señor de la Borriquita,
Los vamos a dejar con la música. Oficial del señor de la borriquita de la cofradía salesiana de la entrada
de Jesús en Jerusalén. Los sones de la agrupación musical La Soledad. Por cierto, como ven ustedes, estrenando en Semana Santa sus nuevos trajes de gala que presentaron hace unos poquitos días. Fueron presentados el pasado domingo. Ahí ven ustedes un plano de ese pañolón con la típica trenza, una pequeña hebrea. Como decíamos, el traje de la agrupación musical La Soledad, que fue presentado el pasado domingo, varía ligeramente, como ven ustedes, del que tenía anteriormente. Sobre todo llamativas esas nuevas gorras de plato blancas. Y en vez de la guerrera habitual, pues como ven ustedes, llevan un tres cuartos, algo más largo. Y bueno, también lleva distintos detalles para identificar la agrupación musical, el nombre de la Soledad, por ejemplo, en la parte de atrás del cuello. Vamos a ver esta nueva levantada del señor de la borriquita en carrera oficial.
como les comentábamos antes, representación de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura, cofradía que está hermanada con la de la Borriquita, como ven ustedes ahí. Bueno, pues tienen el primer plano de la presidenta Gemma Tribaldo con ese bastón de manto relicario, mientras el paso está parado frente a la tribuna de autoridades, representantes del mundo de las cofradías, de la agrupación de cofradías, también del ayuntamiento y el pregonero, don Antonio Blanco, que, a decir de los que entienden, nos ofreció hace unos días en el silo un pregón excepcional. Bien, pues en ese plano de nuestro compañero Javier Moreno pueden ver ustedes al equipo de capataces preparándose para iniciar una levantada. No sabemos si la última o quizás la penúltima de esta carrera oficial, mientras que nada más pasar la procesión se cierra la carrera oficial, porque hay que limpiar y hay que dejarlo todo preparado. Para devolver esta calle a su uso lo más normal posible en estas fiestas. Como decimos, mucha gente la que ha salido hoy a la calle, porque la verdad es que hace una temperatura realmente excepcional. Bueno, ahí han visto esa levantada. 22 grados los que tenemos ahora mismo. Sentimos incluso calor. Les dejamos de nuevo con la agrupación musical La Soledad. Thank you.
Pues como ven en el parco de autoridades, todas las autoridades levantadas en señal de respeto. Mientras el señor de la borriquita, como ven, con la canastilla aún sin terminar. Se comenzó hace ya bastantes años, pero bueno, lo cierto es que la economía de las cofradías y hermandades, como la economía en general del país, pues no ha pasado por los mejores momentos como para hacer inversiones de este tipo. De todas maneras, a pesar de que en Pozo Blanco estamos acostumbrados un poco a que los estrenos se hagan del tirón, lo habitual es que inversiones de mucho, mucho dinero, como es el de un paso de misterio, porque faltan figuras en este paso de la borriquita, y la talla de canastilla del trono, la verdad es que se vayan completando en sucesivos años. Hermoso primer plano de la borriquita. Vamos con la levantada, esta sí debería ser la última de carrera oficial. Vamos a ver incluso si podemos escuchar. Hemos podido oír nítidamente a esta. La dejamos de nuevo con la agrupación musical La Soledad. Thank you.
esa manera ha salido la cofradía salesiana de la entrada de Jesús en Jerusalén, la Borriquita. Y de esta manera vamos a despedir nosotros la retransmisión en directo por hoy, este primer día de nuestra carrera oficial 2017. Será Dios mediante hasta mañana en torno a las 10:15, cuando tiene prevista la entrada en esta carrera oficial la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio amarrado a la columna y María Santísima de la Salud, la cofradía de San Gregorio. Hasta entonces, muy buenas noches.